Saludos a todos de nuevo, mi nombre es Jesús Barón Cruz y en este episodio de nuestra serie dedicada a la certificación CCNP vamos a repasar las propiedades del protocolo de enrutamiento dinámico RIP, sus versiones 1 y 2, mientras ampliamos los conocimientos adquiridos en series anteriores con nuevos detalles que nos van a ayudar a controlar su comportamiento con mayor precisión. Para llevar a cabo esta labor profundizaremos en características estudiadas recientemente como la métrica, la distancia administrativa o la sumarización automática de rutas, además de practicar con nuevos comandos y posibilidades en laboratorios de apoyo que nos permitirán analizar el proceso de enrutamiento con mayor claridad. Empezamos recordando las características de la versión 1 de RIP, descrito en el documento RFC 1058. Es un protocolo classful de vector distancia, ya sabéis el número de saltos. No transmite la máscara de su red en sus actualizaciones, tampoco soporta el uso de redes no contiguas ni VLSM, máscaras de su red de longitud variable. Utiliza el número de saltos como métrica para la selección de ruta, hasta 15 máximos. Emite actualizaciones de enrutamiento cada 30 segundos. Las actualizaciones son emitidas aunque no se produzca ningún cambio en la topología. Permite balanceo de carga hasta un máximo de 16 rutas de igual costo y no dispone de soporte para autenticación. La versión 2 del protocolo eliminó algunas de las limitaciones que tenía esa versión 1. Es un protocolo de enrutamiento vector distancia, en este caso sin clase, definido en los RFC 1721, 1722 y 2453. Incluye la máscara de su red en sus mensajes de actualización. Por lo tanto, soporta VLSM y también redes no contiguas. Utiliza multicast para optimizar el envío de actualizaciones. Resume automáticamente las rutas en los límites de redes con clase. Pero este comportamiento puede desactivarse, como ya hemos visto anteriormente, utilizando el comando no auto summary. Soporta seguridad a través de message digits o autenticación de texto sin cifrar. Y realiza balanceo de carga por hasta 16 rutas diferentes. Una parte bastante importante del protocolo RIP en su versión 2 es el envío de actualizaciones que debemos conocer para entender cómo funciona. El proceso concretamente envía mensajes de actualización cada 30 segundos por defecto, aunque se puede ajustar. Utiliza multicast para reducir el tráfico generado por sus actualizaciones. El envío de actualizaciones se realiza utilizando la dirección multicast 224.0.0.9 RIP puede incluir hasta 25 redes y sus redes en cada actualización. La dirección IP multicast dispone de dirección MAC multicast propia. Los routers leen el inicio de la trama y determinan si la MAC es adecuada. Y los dispositivos no enrutadores descartan los paquetes a nivel de interface, gracias a esa particularidad. Como veis, esta característica reduce el uso de recursos en dispositivos no enrutadores. A continuación, vamos a repasar algunos de los comandos que nos van a permitir implementar el protocolo de enrutamiento dinámico RIP en cualquiera de sus versiones, empezando por el comando router RIP, ejecutado dentro del modo de configuración de terminal, que, como ya sabemos, habilita el proceso del protocolo RIP y permite el acceso a su modo de configuración. Ya dentro del modo de configuración del protocolo, tenemos el comando network y una red, que incorpora una red directamente conectada al proceso de enrutamiento. También tenemos el comando versión que permite seleccionar una de las dos versiones del protocolo. También el comando no autosummary que deshabilita la sumarización automática como ya hemos estudiado anteriormente. Y también el comando distance y una distancia que modifica la distancia administrativa del protocolo que esté configurada por defecto y finalizamos la parte teórica del capítulo con algunos comandos adicionales de ese protocolo rip como el comando passive interface y una interfaz que deshabilita la emisión de actualizaciones desde la interfaz especificada también el comando timers basic y el tiempo que ajusta el intervalo de tiempo de emisión entre actualizaciones el comando default information originate que redistribuye la información de rutas por defecto dentro del protocolo, y el comando redistribute protocolo, metric y el número de saltos, que redistribuye la información generada por otros protocolos de enrutamiento dentro de RIP. En el laboratorio de este capítulo vamos a repasar el proceso de configuración del protocolo RIP en su versión 2, y además ampliaremos nuestros conocimientos aprendiendo algunos trucos que nos van a permitir controlar sus rutas con mayor precisión. Así que empezamos generando nuestra topología, nos vamos a ir al módulo de routers, vamos a colocar 4 de ese modelo 2811, más o menos así está bien, como vamos a necesitar interfaces adicionales para las conexiones, vamos pulsando en cada uno de ellos, apagamos pulsando en el interruptor y colocamos esta tarjeta de aquí, que nos va a añadir dos interfaces fase Ethernet adicionales, volvemos a arrancar y realizamos el mismo proceso en el resto de los routers. También en este de aquí. Y terminamos con este. Ahí está. A continuación, módulo de dispositivos finales. Vamos a colocar un PC a la izquierda, otro a la derecha y otro en la parte superior. Y ya solamente nos queda cablear, cable cruzado. Pulsamos. En el PC, fase Cernet 0, a la fase Cernet 0 barra 0 del router. Hacemos lo mismo en los otros dos PCs. Así está bien. Y que hableamos también los routers, cable cruzado nuevamente, fase Cernet. Vamos a empezar con la 1 barra 0, por ejemplo, a la 1 barra 0 del router superior y de la 1 barra 1 a la 1 barra 1. En la parte inferior, 1 barra 1 a la 1 barra 1. Y terminamos con la 1 barra 0, a la 1 barra 0 del router de la derecha. Ya tenemos aquí nuestra topología. Indicamos las redes que vamos a utilizar en los extremos 192, 168, 10 barra 24. Como veis, muy sencillita. A la derecha vamos a usar la 2 y en la parte superior la 3. Y para las redes del centro vamos a usar la 10. 000 barra 30 y vamos aumentando ese número aquí la 11 aquí la 12 y completamos con la 13 y empezamos a asignar direccionamiento en primer lugar en el PC de la izquierda pestaña de escritorio configuración IP vamos a usar la 192.168.12 como dirección del y por defecto 192 168 11 y la máscara de su red la que nos coloca al pulsar. También asignamos en el PC de la derecha 192.168.22 y 192 168 Y ya solamente nos queda el de la parte superior. Con la 192.168.3.2 y como dirección del Retuby por defecto 192.168.3.1. Empezamos a asignar direccionamiento también en los routers. Pulsamos en el de la izquierda, pestaña CLI, escribimos N, pulsamos Enter, Enter nuevamente. Comando Enable para acceder al modo privilegiado, configure Terminal para acceder al modo de configuración de terminal y empezamos con la interface fase Ethernet 0 barra 0. Asignamos el direccionamiento con el comando IP address. Y aquí vamos a colocar la 192.168.1.1 con la máscara de su red de clase C adecuada. Comando no shoot muy importante para habilitar la interfaz. Como ya sabéis, nos trasladamos a la interface fase Ethernet. En este caso, vamos a empezar por la superior, que es la 1 0. Asignamos direccionamiento. Para este extremo, vamos a usar la 10.001 con la máscara de su red, como ya sabéis, terminada en 252. Ejecutamos el no shutdown, nos trasladamos a la interface inferior, la fase ethernet 1/1. En este caso vamos a usar la 12.0.0.1 para este extremo, misma máscara de su red, comando no shutdown y ya tenemos el direccionamiento en este router. Vamos a hacerlo en el de la parte superior. Pestaña Celir, escribimos N, pulsamos Enter, comando Enable, configure Terminal, Interface fast Ethernet 0 barra 0, IP Address, 192 168 31 con su máscara de su red, no shutdown vamos a configurar a continuación la 1/0, interface fase ethernet 1 barra 0 que es el otro extremo de esa 10 así que IP address 10002 con la máscara de su red terminada en 252 y también ese no suddown a continuación la fase Fernet 1 barra 1 aquí va a ser la 11.0.0.1 para este extremo de aquí con ese comando no suddown también ya tenemos también este, vamos a hacer el de la derecha y repetimos. Para la fase CERNET 0 barra 0 vamos a usar la ipadres 3 192 168 -21 con su máscara de su red. Y luego tenemos la inferior. Y la superior, vamos a empezar con la superior, interfaz a 1 barra 1, IP address 11.0.0.2, 002, no shutdown, y la inferior, que es la 1 barra 0, con la 13.0.0.2, misma máscara de su red, no shutdown también. Y ya solamente nos queda el router de la parte inferior, escribimos n, pulsamos enter, repetimos esos comandos. Aquí solamente vamos a tener dos asignaciones, interface fase ethernet en primer lugar a la izquierda, que es la 1 barra 1, IP address 12002. y a la derecha que va a ser la 1 barra 0 con ip address 13.0.0.1 y con el no shutdown también con esto ya tenemos el direccionamiento vamos a empezar con el protocolo rip pulsamos en el router de la izquierda regresamos al modo de configuración de terminal con el comando exit y como ya sabréis router rip para habilitar el protocolo de enrutamiento, a continuación versión 2, y luego introducimos las redes directamente conectadas en el dispositivo con el comando network, network 192-168-10, también la 10-000 y también la 12 que está en la parte inferior, ahí está, configuramos en el router de la parte superior, Regresamos. Router RIP, versión 2: Network 192 168 3.0 también esa 10.000. Y aquí necesitamos la 11. Ahí está, configuramos en el de la derecha. El protocolo es extremadamente sencillo, como veis. Router RIP versión 2, network 20 network 11.0.0.0 y también la 13.0.0.0 y ya solamente nos queda este de aquí, es decir Router RIP versión 2 Network, en este caso va a ser la 12 por un lado y por el otro lado la 13, y ya tenemos también la configuración del protocolo. A continuación, vamos a ver cómo funciona el protocolo de enrutamiento, cómo realiza ese balanceo de carga. Lo que vamos a observar al realizar un pin desde este dispositivo final hacia este es que cada mensaje va a seguir una ruta diferente. El primero irá por aquí arriba, el segundo por aquí debajo, ya que realiza ese balanceo de carga de forma automática. Así que pasamos al modo de simulación. A continuación, pulsamos en este PC, Command Prompt, y efectuamos el pin a la 192.168.22. Voy a pulsar Enter. Ahí está, aquí tenemos el mensaje, vamos a aumentar un poco la velocidad y pulsamos en capture forward, ahí tenemos, en este caso como veis, este ya es el primer mensaje de ese pin, va por la parte superior, curiosamente va a regresar por la inferior, ahí se ha quedado, no pasa nada, como veis todavía... Nos han actualizado los routers. Aquí tenemos esos mensajes de actualización que se están intercambiando. Hasta que no finalicen con ese proceso, no van a existir unas rutas fiables. Por eso, como veis, el mensaje no ha regresado. Así que seguimos pulsando Capture Forward. En nuestro caso, en vuestro caso, se si ha llegado. Habréis visto que vuelve por la parte inferior. Continuamos hasta que se complete. Este caso está tardando bastante. Ahí tenemos el segundo, como veis, va por la parte inferior y curiosamente va a regresar por la parte superior, como veis. El tercero va a ir por la parte superior y así seguiría con ese patrón, como veis, intercambiando las rutas gracias a ese balanceo de carga. Ahí tenemos el resultado. Esto es lo más recomendable en la mayoría de los casos, ya que si tenemos dos rutas disponibles, lo suyo es que cada mensaje vaya por cada una de ellas. De esa forma se reparte el tráfico dentro de la red por todas esas rutas. Si tienen, obviamente, la misma distancia, pero en algunas ocasiones nos puede interesar mantener una ruta de respaldo y tenerla sin demasiado tráfico hasta que no se caiga uno de los enlaces de la otra ruta. Para ello, en RIP podemos realizar algún truco como por ejemplo redistribuir la métrica generando una ruta estática como hemos hecho en otras ocasiones para ver cómo funciona vamos a configurar por ejemplo la ruta como habéis visto la lógica es que este dispositivo de aquí si realizamos un pin va a ir por este camino por esta ruta de aquí de todas formas lo vamos a probar para que lo veáis volvemos al modo de tiempo real Volvemos a simulación, pulsamos sobre él, coma Prompt, Pin a la 192-168-22, pulsamos Enter y vamos pulsando en Capture Forward. Ahí lo tenéis. Fijaros, como siempre, va a ir y volver por esa ruta porque es la más corta que ha determinado el protocolo RIP. No tendría mucha lógica. Que fuera por esta otra de aquí debajo, pero vuelvo a repetir que podemos hacerlo por si alguna vez lo necesitamos, así que vamos a ver cómo se realiza. Vamos a cerrar aquí, volvemos al modo de tiempo real. Pulsamos en el router de la parte superior. A continuación, vamos a regresar con el comando Exit y vamos a introducir esa ruta estática con root 192 168. 2.0 con la máscara de su red 255 255 255 0 en esta ocasión vamos a indicar la interfaz de salida la fase Cernet 1 barra 0 todo el tráfico que vaya a esta red 2.0 va a salir por esta interfaz de aquí lo que va a ocurrir es que la va a devolver nuevamente a este router porque para este la ruta más corta también va a ser esta de aquí de todas formas vamos a comprobarlo pulsamos enter, como veis para confirmar, pero con esto no es suficiente porque ahora mismo lo que hemos realizado es que este router sí sabe que la ruta que nosotros queremos indicar va a ir por aquí, pero el resto de routers no tienen por qué saberlo porque no se van a transmitir esa información a través de ese protocolo RIP. Podemos hacer que se transmita utilizando ese redistribute, así que vamos a configurarlo, volvemos al protocolo RIP con el comando Router rip e introducimos el comando redistribute que nos va a ayudar a redistribuir información de otros protocolos, en este caso de esa ruta estática. Así que necesitamos indicar ese static, redistribute static, la métrica, y vamos a introducir métrica 2 que va a ser inferior a la que va a tener por el otro lado. Pulsamos Enter para confirmar. Y ya tenemos el ajuste realizado, hemos indicado una ruta estática que va a utilizar y también que redistribuyáis esa información a los otros dispositivos, a los otros enrutadores. Y vamos a comprobar el proceso, volvemos al modo de simulación, voy a pulsar otra vez en tiempo real y otra vez en simulación, ya que a veces, como ya sabéis y como hemos visto antes, tarda un poco en enviar las actualizaciones. Pulsamos en el router de la parte superior, command prompt, repetimos ese pin, pulsamos enter y vamos a seguir el camino. Fijaros, ahora va por la parte inferior, aunque en este caso es una RP, todavía no tenemos actualizaciones, así que vamos a seguir. Aquí podemos ver los mensajes. Dejamos que siga como antes. También podemos pasar a real time para que finalice el proceso de actualización y seguir el pin cuando tengamos una confirmación fijaros que en este caso ahí aparece ya podemos repetir el proceso porque ya sabremos que se ha completado ese envío de actualizaciones así que pulsamos en el PC de la parte superior realizamos ese pin nuevamente y vamos pulsando en capture forward ahora ya son todos ICMP como veis, ha ido por la parte de la izquierda, no ha seguido esta ruta, que era la más lógica. Vuelve al otro y, como veis, realiza esa repetición en esta zona de aquí. Porque vuelvo a repetir, este router piensa que la mejor ruta es la de la parte superior y por eso lo devuelve. Cuando le llega de nuevo, ya determina que tiene que enviarlo por la parte inferior, pero podemos evitar este doble salto que realiza, transmitiendo aquí también o configurando también aquí esa información, lo mismo que hemos hecho en la parte superior, pero por esta interfaz de aquí. Así que vamos a realizarlo y con eso ya completamos nuestra ruta principal y dejamos como respaldo esta de aquí, lo veremos posteriormente, pulsamos en el router, regresamos con exit, IP root 192-168. 2.0 con la máscara de su red a través de la interface fase Ethernet, en este caso de la inferior, la 1 barra 1, pulsamos enter regresamos al protocolo RIP y vamos a hacer ese redistribute redistribute static metric 2 ahí está y con este ajuste el tráfico no va a realizar ese rebote que veíamos aquí, así que vamos a volver a comprobarlo. Vamos a realizar nuevamente ese pin. Pulsamos, Command Prompt, pin a la 192.168.22. Vamos a ver si tenemos las actualizaciones. Fijaros, aquí tenemos otro RP, así que ahora van a empezar. Parecía que iban a empezar, pero ya tenemos el ICMP. Fijaros que ahora no ha realizado el salto. Vamos a seguir el segundo mensaje. Ahí lo tenemos. Como veis, salta de este a este. Antes realizaba otro salto aquí y volvía. Y ahora, sin embargo, ya va por la parte inferior directamente, gracias a ese ajuste que hemos realizado. Pero obviamente todo esto tiene un cometido. Efectivamente, queríamos que siguiera esta ruta, pero también... Queremos que, si se cae este enlace, tenga el camino principal, el más obvio que era el que realizaba antes. Así que vamos a eliminar este enlace. Pulsamos, por ejemplo, en el aspa, pulsamos en el cable para quitarlo. Y realizamos nuevamente ese pin desde el modo de simulación a la 192.168.22. Capture Forward y fijaros que ahora está bastante claro que sigue la ruta que le queda, que es esa de la derecha. Si volviéramos a activar este enlace colocando el cable, obtendríamos nuevamente el comportamiento que teníamos antes. Seguiría esta, esta ruta inferior que le hemos indicado por aquí, esta ruta de la izquierda. De esa forma, como veis, podemos controlar bastante bien el camino que van a seguir esos mensajes o el tráfico que genera y que controla el protocolo RIP, también obviamente otro tipo de tráfico, cualquiera que se mueva a través de la red, y ahí lo tenéis, esto es todo por hoy, saludos a todos y hasta la próxima.